Bueno, dentro de lo que tenemos permitido es la formación de la sociedad de alumnos. Entonces, al principio del año escogemos la mejor fecha que no nos interfiera en los trabajos normales de la escuela y les damos a los muchachos un espacio de tiempo para promocionarse, para que presenten su plan de trabajo y para que hagan este tipo de convivencia y determinen quiénes van a ser los que nos van a representar el siguiente año, porque ya la anterior pues está por terminar. Y pues bueno, son espacios, pocos espacios de convivencia para todos los grupos. Y a nosotros nos interesa que la sociedad de alumnos que quede, pues es un apoyo para nosotros, para la escuela. Yo me apoyo mucho en ellos para diversas actividades que a veces nos solicitan o internas. Y yo creo que lo mejor es esto para que quede la gente lo mejor satisfecha posible.